Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Marisol, espero se encuentren bien. Aquí les traigo un tutorial muy fácil y rápido de cómo realizar este hermoso scrunchie a mano. Y espero les vaya a gustar el tutorial, aquí les dejo los materiales y comencemos. Necesitamos tijeras, necesitamos un pedazo de tela, un pedazo de tul. Enseguida les dejo las medidas, necesitamos una cinta métrica, necesitamos perlas, hilo y aguja y no más. Cortamos las piezas de estas medidas, 61 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho. Primero comenzamos con la pieza de tul. Vamos a empezar a colocar las perlas de esta manera, que sean dispersas para que se pueda ver más estética al momento de terminarla. Ya lista, colocamos la pieza de tul sobre la pieza de tela hacia arriba con las perlas. Y lo que vamos a hacer es empezar a doblar hacia adentro. Luego le colocamos alfilerillos por toda la orilla para empezar a costurar, pero antes le vamos a dejar un espacio ya sea de 5 a 6 centímetros por el cual vamos a voltear la tela ya que lo costuremos. Empezamos a costurar donde se encuentra el primer alfiler. Luego, ya que terminamos, primero vamos a brincarnos y a dejar el espacio para empezar a costurar desde el segundo alfiler y así nos vamos a ir hasta cerrar la punta de la tela. Así es como nos va a quedar. Aquí es donde se encuentra el orificio que vamos a utilizar al final. Primero vamos a voltear la tela por una de las puntas. Y para que se nos facilite el momento de voltearla, puedes utilizar unas tijeras. Ya volteada, así es como nos va a quedar. Luego vamos a agarrar por la parte del orificio y vamos a voltear la tela de esta manera. Vamos a agarrar la otra punta de la tela y la vamos a introducir por el orificio. Luego, lo que vamos a hacer, ya que la tengamos así, es ir costurando por toda la orilla del orificio. Luego volteamos la tela y cortamos un pedazo de elástico con las medidas de 20 centímetros de largo. Le colocamos un alfiler y luego lo introducimos en la tela de esta manera y lo sacamos hasta el final. Ya que lo sacamos, lo que vamos a hacer es hacer doble nudo para que quede fuerte y luego esconderlo en la misma tela. Ya para finalizar, lo que vamos a hacer es empezar a cerrar con hilo en la parte del orificio. Le vamos a hacer una pequeña costura que apenas se note. Luego cortamos y así es como nos va a quedar. Espero les haya gustado el video y muchas gracias por verlo. Hasta pronto.